Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, nos ilumina y sobre todo nos marca el camino, el sendero, cómo tenemos que vivir comprometidos como cristianos. Leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 18, luego del 21b al 30. Todos ustedes me preocupan, de San Pablo. Todos ustedes me preocupan. Leitmotiv, idea central. Ya en mí. Es para lo preocupado, en San Pablo. Hermanos, ya que muchos se glorían de méritos humanos, yo también me gloriaré. Pues bien, de lo mismo que otros se glorían, lo digo como necio, yo también me gloriaré. Que son hebreos, yo también. Que son israelitas, yo también. Que son descendientes de Abraham, yo también. Que son ministros de Cristo, hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatigas, les gano en prisiones. Más aún en golpes, con frecuencia estuve a borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con las 39 golpizas. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. ¿Cuántos viajes, cuántos peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuencia ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Qué lindo este pasaje de Pablo. Pablo entonces, oye, pues paitea el diccionario y sobre todo desde su experiencia. Lo que Pablo hizo por la comunidad, lo que Pablo vivió por la comunidad. Esa es la preocupación verdadera, queridos hermanos. Pablo comienza a narrar, ciertamente que Pablo está un poco enojado aquí con esa comunidad que no supo respetar y no supo escuchar todo el evangelio que él les había predicado con tanto empeño. Y después vienen otros charlatanes y sin embargo comienzan a hacerles cambiar de idea. Entonces, queridos hermanos, upea coñandé, da el agoangante la yagurecoa. Muchas sectas, muchos charlatanes que simplemente vienen detrás de sus intereses y sobre todo son intereses económicos. Entonces, mucha atención, queridos hermanos. Por eso que Pablo está bastante enojado, porque él dice, fíjense todo lo que él pasó y comienza a hacer una lista. Y él dice, les voy a hablar como demente, dice. O sea, a mombe utamante veme, va epa la yapa, pues. Naiponaigo la mombe upa veme la, epa veme la, sufriba que venderé jabe. Pero sin embargo, les voy a tener que decir y les voy a tener que contar, dice. Porque eso es importante para que ustedes entiendan y no se vayan detrás de otras propuestas que no tienen fundamento real. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para nosotros también, ser fieles a la palabra auténtica del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.